La incautación de la sustancia alucinógena se registró cuando tropas del Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, adelantaban un puesto de control en el sector conocido como La Hormiga, en la vía que conduce de la ciudad de Ocaña al municipio de Ábrego. Al realizar el registro del conductor y su motocicleta, se encontró una sustancia empacada en un plástico que llevaba el sujeto en un morral. Posteriormente se determinó que se trataba de pasta base de coca, procediendo a darse la captura en flagrancia del hombre por delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. La persona capturada, el vehículo y la sustancia fueron dejados a disposición de la autoridad competente. De acuerdo a lo establecido, la pasta base de coca pertenecería al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Grupo Armado Organizado ELN.